Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Este vídeo, como veis, es tipo vlog. Y es que el otro día estuve paseando por el centro y no pude evitar pasar por la librería de segunda mano de la que siempre os hablo, que normalmente es a la que suelo ir, y encontré cuatro joyas que a veces ocurre, que es que te encuentras con libros perfectos. El primero de ellos, Elsa Morante, mi querida Elsa Morante, La isla de Arturo, que para algunos es su mejor novela, su novela más importante. Yo, como ya sabéis, si habéis visto alguno de mis vídeos recientes, hace poquito leí Araceli y se ha convertido en mi absoluto favorita. Y nada, esta es una edición como del 2002 o del 2004. Del 2004. Y está traducida por Eugenio Guasta. Así que aquí está deseando poder leer más Elsa Morante. Los siguientes libros, que son todos de estos de las ediciones de cátedra, que es verdad que tienen la letra muy chiquitita, pero es que tienen unas introducciones estupendas. Y luego muchas veces las obras están muy anotadas y me resulta muy interesante. Y es que uno de ellos es uno que tenía desde hace un montón de tiempo en mi lista y no terminaba de animarme de comprarlo porque la verdad es que tengo muchos pendientes que leer, y es el peruano Julián Ramón Ribeiro, del que había oído cosas magníficas. Además escribe cuentos, que es uno de mis géneros favoritos junto con la novela. Y esta edición, ya digo, de cátedra, tiene una introducción de casi 90 páginas. Todo esto es introducción, que además viene con fotografías y bueno, me parece genial. La siguiente es Tristana, de Benito Pérez Galdós, que siempre que encuentro una novela de Galdós o de Emilia Pardo Bazán o de, bueno, algún español clásico, ¿no?, del siglo XIX, principios del 20, ya lo sé, en estas ediciones de cátedra, que además hay muchos en las librerías de segunda mano, pues siempre los cojo. Ya digo que estos vienen con unas introducciones fabulosas. Bueno, es que costaba 2 euros, no pude dejarlo allí. Y el siguiente, que también llevaba muchísimo tiempo en mi lista, es del italiano Luigi Pirandello. Este es un volumen que recoge 3 de sus obras de teatro, 6 personajes en busca de autor, cada cual a su manera, y Esta noche se improvisa. Y bueno, Pirandello es uno de los autores más importantes italianos del principios del siglo XX. Había oído mucho sobre sus obras. También tiene alguna novela breve, creo que también tiene cuentos, pero bueno, sobre todo es conocido por su labor, sus obras de teatro. En concreto, esta de 6 personajes en busca de autor, que bueno, ya os contaré a ver qué tal me parece. La verdad es que yo no leo mucho teatro y me gustaría cambiar eso. Luego, por otro lado, esta semana hemos empezado con el reto Dostoyevsky. Muchísimas gracias a todos los que os habéis animado a participar, y hemos empezado a leer Evgeny Onegin, de Alexander Pushkin, uno de los grandes, si no el más grande escritor ruso de todos los tiempos, gran influencia por supuesto en todos los que vinieron después, en particular Dostoyevsky, pero también todos los demás, Chekhov, Turgenev, Tolstoy. En fin, ya os contaré también. De momento me he leído el primer capítulo y me está pareciendo alucinante. Es una novela en verso muy sorprendente, pero bueno, ya os contaré más cuando lo termine, evidentemente. Y luego, la otra cosa emocionante es que hace unas semanas me apunté a unas charlas, bueno, a unos, ¿cómo lo llaman?, a un gabinete de lectura que organiza la librería La Central, que puedes hacerlo presencial, ellos tienen allí unas salas, o puedes hacerlo online también. Y este era un gabinete de lectura, tienen de diferentes, todo el rato tienen de estos gabinetes, tienen de diferentes temáticas. Este en particular se llamaba Con nombre de mujer, y son 5 charlas
relacionadas con cinco novelas, bueno, pues que ellos han elegido, cinco libros, no solo novelas, y empieza esta semana, así que estoy emocionada, estoy terminando de leer el primer libro, que es el de la primera charla, que se llama De cómo recibí mi herencia, de Dorothy Gallagher, que es una escritora americana de origen, bueno, ruso-ucraniano, y habla de su familia, de cómo emigraron de Rusia a principios del siglo XX, y bueno, ella ya es muy mayor, tiene yo creo que 91 o 92 años. Y luego el siguiente libro es Las formas del querer, de Inés Martín Rodrigo, que ha ganado el premio Nadal este año y que he visto que está disponible en una biblioteca cerca de mi casa, así que voy a intentar ir ahora mismo a conseguirlo. Voy a intentar grabar, a ver qué tal se me da grabar en la biblioteca. Pero la verdad es que en Madrid tenemos muchísima suerte, tenemos una red de bibliotecas maravillosa, maravillosa, es espléndida. Y luego, por último, y porque está también dentro de este ciclo, ya digo, de cinco charlas a las que me he apuntado en la librería La Central, estará la última novela de Almudena Grandes, que el otro día me la han regalado, que acaba de salir, yo creo que hace una semana, bueno, hace unos días, y se llama Todo va a mejorar, y es una distopía. No me esperaba, la verdad es que no me lo esperaba, no había leído nada sobre esto y bueno, como sabéis, falleció un poco repentinamente el año pasado, aunque sí que por lo visto estaba muy malita, llevaba un tiempo muy malita, pero esta novela, que además tiene unas notas de su marido, bueno, que también es escritor, la terminó él, creo que el último capítulo lo terminó él con sus notas. Y bueno, yo he hablado muy poco de Almudena, creo que nunca he hablado de Almudena Grandes en el canal aún, pero es una de mis favoritas. La verdad es que me gusta mucho su estilo, me gustan mucho sus historias, sus personajes, y tengo muchas ganas de leer esta novela, que será en noviembre, porque la charla sobre esto, que es bueno, pues un homenaje a Almudena Grandes, es a finales de noviembre. La verdad es que es bastante gordita, tiene como 500 páginas, yo creo. Sí, 490. Así que nada, esta también ha sido, ya digo, uno de mis últimos tesoros que tengo en mi biblioteca. Y nada, sin más, acompañadme a la biblioteca a por el libro de Inés Rodrigo, a ver si consigo hacerme con él. Thank you.
Buenas, yo de nuevo. Venía a contaros qué tal me fue en el evento de la central y también qué me pareció el libro que he leído en digital, que se llama De cómo recibí mi herencia, como os decía antes, de la escritora Dorothy Gallagher, que, bueno, y además de escritora ha sido periodista. Este libro está editado por una editorial chiquitita que además ha empezado hace relativamente poco, no sé si en 2021, 2000, fines de 2020, y tiene unos 6 o 7 libros. En la charla de la central estaba el editor y bueno, nos contó un montón de cosas sobre la editorial, nos contó sobre el libro, sobre la escritora, nos contó también sobre sus otros libros, un poco la línea editorial y demás. Y la verdad es que la charla, bueno, charla, no sé muy bien cómo llamarla, son como unos talleres, ¿no?, que organiza la central. Estábamos en una habitación, en una sala chiquitita, éramos, me parece que, 6 asistentes presenciales y 2 que estaban conectados online. Y muy bien, pues porque era un ambiente, ya digo, muy íntimo, porque éramos muy poquitos y estaba la persona de la central que un poco coordinaba y dirigía el taller. Y iba a estar también la traductora, pero finalmente no pudo estar. Y bueno, la verdad es que pues durante 1 hora y media estuvimos comentando el libro y nuestras impresiones sobre el libro, sobre todo. Y luego, bueno, la conversación al final un poco sobre el mundo editorial y bueno, pues el editor nos compartió cosas sobre su experiencia desde una editorial chiquitita. Y bueno, os cuento un poco sobre el libro. Es un libro muy cortito, es la historia de la familia de la escritora, pero contado como digamos, en capítulos o en episodios por cada uno de los componentes de la familia, sobre todo por la parte de la familia de su madre, es decir, su madre y las familias de sus hermanas. Creo que lo dije en el anterior clip, es una historia de una familia, es decir, la de sus padres emigran a Estados Unidos muy a principios del siglo XX desde, bueno, pues una región de, en su momento, Rusia, que fue de Ucrania, creo que ahora mismo pertenece a Transilvania. Y cuentan esa historia de cómo fueron viniendo a Estados Unidos y de cómo hicieron su vida en Estados Unidos, cómo se fueron casando. Son relatos breves, el tono de la narración es muy sarcástico, muy ligero, a pesar de que a veces trata cosas bastante relevantes y bastante duros, importantes, bueno, pues la pérdida y trata las relaciones personales, las laborales, trata, bueno, pues las guerras y también trata el racismo y trata sobre cómo ha sido crecer en una familia inmigrante relativamente pobre, de clase baja, trabajadora, en Nueva York a lo largo del siglo XX. Y este también, al igual que, es que como justo los he leído seguidos, Los años de Annie Ernaux y este libro son esto, ¿no? Narrativa autobiográfica. Ya digo, el estilo de este libro es como muy incluso gracioso, ¿no? Más allá de satírico. Y creo que también en parte la sátira, en este caso en particular, también es una herramienta, ¿no?, para lidiar con ciertas cosas complicadas. El primer capítulo es como muy, no sé cómo decirlo, muy contundente, en el que ella habla de los últimos años, momentos de la vida de sus padres, que además fallecieron bastante mayores, y habla de eso, y un poco a partir de ahí arranca, ¿no?, en esta supuesta herencia que uno puede pensar al principio que es monetaria, ¿no?, que es que hereda algo de dinero o algo de propiedades, pero no, ella está en busca de nuevo de la memoria y de rescatar la memoria de su familia. Y la verdad es que me ha resultado muy interesante, como creo que ya dije en la anterior vez cuando hablé de Annie Ernaux,
La narración autobiográfica no es mi género preferido, pero es verdad que este libro está muy bien escrito y a los que os gusta la ficción autobiográfica creo que os va a gustar. Os animo a que, por supuesto, investiguéis la editorial. De nuevo se llama Muñeca Infinita y tiene varios libros publicados de este género, creo que mayoritariamente de escritoras norteamericanas, aunque también hay de alguna. Así que nada, la experiencia con la charla muy bien, porque yo nunca me había apuntado a nada, pero ha sido interesante, ha sido curioso. Quedan otras cuatro charlas y la siguiente, creo que lo dije antes, es Las formas del querer de Inés Martín Rodrigo. Así que ya os contaré también qué tal ha ido y ha sido esa experiencia. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.